De que sí hay muchos exponentes aquí en la República Dominicana que se atreverían a grabar con Tekashi. Uf, muchísimo. Por ejemplo, escuché por ahí a mi hermano Crazy Design diciendo que no había problema, que él se atrevería a grabar con Tekashi 6ix9ine. O sea, que no tiene que ver con eso, que él graba porque eso es música y ya. Decía Tekashi Crazy en una entrevista Santo Domingo, y lo escuché decir eso. O sea, wow. ¿Qué dice usted? ¿Eh? Porque saben que esto tiene una repercusión inmediata a lo que son las colaboraciones con los artistas boricuas, los artistas que pues no van con la choteadera, que no le permitieron a ciertos exponentes realizar este tipo de colaboración. Que todo el mundo sabe de quién hablo, de quién se trata. 809-241-9910. ¿Está el público de acuerdo? ¿Eh? ¿O no? Con que algún exponente urbano dominicano se motive a grabar una canción con Tekashi 6ix9ine. 809-241-9910. Dame el contacto, manito. 809-241-9910. La línea mortal. Hello, buenas. ¿Quién me habla? Real Ubre Tamboril activo, Brian Pauli Martínez, Reales Ubre de Tamboril. Activo. Los Reales Uber de Tamboril, que son míos, todos son míos. Hermano, ¿está usted de acuerdo de que algún artista urbano dominicano se atreve a realizar una colaboración con Tekashi? ¿Usted cree que el fanático le permite a un artista dominicano hacer esa colaboración? Es que sí, mi hermano. ¿Por qué? Yo solo digo una vez, y lo repito, porque eso es música. Hay que ver la música, hay que verlo como un negocio. Por ejemplo, Crazy Design dice que sí, que él no tiene problema con grabar con Tekashi, que a Tekashi que le tire. Sí, le suma muchísimo, porque Crazy Design tiene una carrera un poquito internacional. Un poquito internacional, no mucho, sí, un poquito. Sí, okay. Un poquito, no completa por el manejo que ha tenido. Pero ese chamaco, ese iba a ser la estrella de Santiago, aparte de... ¿Cómo que iba a ser? Pero Crazy está vivo, Crazy puede hacerlo, puede hacerlo. Ha tenido unos manejos ahí que no lo han favorecido mucho, pero todavía se va a tómbola, ¿tú entiendes? No me lo mate, no me lo mate, que Crazy es de uno, es del Cibao, hay que apoyar a Crazy. Aquí. O sea, tú dices que una colaboración Crazy Design y Tekashi 6ix9ine fuera criminal. Sí, bacanísima, mi hermano. Porque lo que te digo, no se puede ir uno a dos y medio, a lo personal. ¿Qué doy medio? Cobrándole a la cliente. ¿Cómo quedó y medio? Es que estamos escuchando aquí, man. Ok, saludos a los clientes tuyos. Sígueme diciendo. ¿Qué Crazy Design? ¿Qué entonces? Mira, te voy a decir una vaina. Ella es artista, que si tú le das lo personal, como son y cómo se manejan, tú no grabas nunca. Por ejemplo, me voy a salir del género urbano. Si yo fuera músico salsero y Frankie Ruiz estuviera vivo, yo no voy a grabar con él porque él que estuviera involucrado en drogas y cosas. No, él es talentoso y no me voy a lo personal y grabo y punto. Bueno, entonces eso pasa con Tekashi. Ok, entonces tú dices que sí, que estás en apoyo de que si Crazy Design hace la diligencia de grabar con Tekashi, se dé la colaboración. Que lo haga, que los boricuas lo que quieren es siempre, como lleva ellos se creen la grande liga. Bueno, lo son, tú entiendes, pero desde que los boricuas dicen una vaina, todo el mundo se va por esa línea. Bueno. Será porque ya han tenido resultados, pero vamos allá. Ok, gracias por tu llamada, mi hermano. 809-241-9910. Mortal, la tiene usted en su radio, la emisora oficial de la música urbana en vivo. Luis Show, Luis Show. En la buenas. Hey. ¿Quién me habla? Miguel Luis, de este lado. Adelante, hermano. ¿Usted es de los fanáticos que está a favor o en contra de que un artista urbano, por ejemplo, como Crazy Design, grabe con Tekashi 6ix9ine? ¿Es la única forma que Crazy Design sube grabando con Tekashi? ¿Cómo que sube? O sea, que él esté en el piso, según tú. Claro, viejo, Crazy Design no está sonando ahora mismo. Ay, no diga eso, no, pero Crazy, Crazy, pero que Crazy está matando con un tema ahí con Jaraca Kiko. No, viejo, esos son temas quemados, temas duros, tiene
Tekashi, Yaya se llama. Ah, bueno. ¿Tú estás de acuerdo entonces que grave? Yo estoy de acuerdo que esa es la única forma que se le echa para adelante. Ok, no, porque yo voy a hacer una recolección de firmas, voy a llenar un formulario, ¿verdad? Para presentarlo allá ante la Suprema Corte. Sí, pero que tenemos que ayudar también, claro. Si los fanáticos están de acuerdo, el artista tiene que asumir. ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¡Adelante! Uber de Tamboril, Feli Vázquez le habla. ¡Mío, los reales Uber! Hermano, ¿usted está de acuerdo de esta colaboración que se estaría hablando ya, verdad? No que se está confirmando, pero Crazy está dispuesto a hacerla. Con Tekashi 6ix9ine, ¿usted está de acuerdo o en contra? Adiós, eso es un volumen que le da, porque el que se la fama ahora es Tekashi. Ok, aunque se lo lleve el diablo después, está bien. No, es que no se lo va a llevar. Ok, está bien. El diablo lo devuelve entonces, según tú. Claro. Okay. Luis Show, Luis Show. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, Luis Show? Dime a ver, la Mordini en la casa. Luis Show, estamos activos para hacernos el tatuaje, oíste. Óyeme, Luis Show. A Crazy que grave, que ni eso le suma a él. Crazy dice, ahí está pagado y roto ten. No tiene ni un peso, hasta la guagua que anda a alquilar. Ey, no sea fresco, no sea fresco. ¿Cómo que Crazy Design que anda alquilado? ¿Cómo así? No, no, no. Yo no te voy a permitir eso, no. No, no. No, tampoco así. 809-241-9910. Tiene la conexión usted. Mande su nota de voz. ¿Qué dice el pueblo? Oye, Luis Show, ese pana que llamó ahora tiene razón. ¿Cuál? Lo que pasa es que el AIFA no grabó, porque el AIFA sabe que los boricos le iban a cerrar la puerta, ¿tú me entiendes? Y eso es la monetismo, tienes razón, de verdad. El que quiera grabar, que grabe, que música, negocio, negocio, ¿tú me entiendes? Nada, para adelante, tu mundazo, graba tu mundazo con la música, música, negocio, negocio. No tener que relacionar con los boricos como el AIFA, como la trae yo, ¿tú me entiendes? Pero nada, que lo que es música. O sea, es imposible, hermano. Lo que pasa es que, pues, los fanáticos en muchas ocasiones ven las situaciones desde un punto de vista como fanáticos. Es imposible, señores, imposible el desarrollo de un artista en la música urbana sin una colaboración o colaboraciones con los boricuas. Porque ellos tienen una plataforma importante. Entonces, para usted poder llegar a cierto nivel, aunque usted lo vea un poco complicado, es una realidad. O sea, cuando se habla de dembow, no puede inventar un boricua. Dice, no, porque yo voy a pegar un dembow, atento a mí. ¿Qué boricua ha pegado un dembow, atento a él? Dice, no, yo soy el más artista, voy a pegar un dembow. No, cuando se habla de pegar un dembow, ¿tiene que hablar con quién? Con los dominicanos. Claro, eso es de ahí. No, no se equivoquen. Hello, buenas, mortal. Hello, buenas. Adelante, hermano. Ese menor que estaba hablando de Chisna, que la que no podía grabar con él. Eso no está, ya se tiene que grabar porque que está la mes, que no la mes no sube. Oh, ok, ok, tú dices que el Alfa debió grabar con Tekashi en sí. También que sí. Entonces el Alfa sí va a cerrar mucha puerta, hermano. Vale. Bueno, ahí está, dice él que debió grabar, pero habla de Crazy, que Crazy había ya expresado de que él no tendría ningún tipo de problema. Ojalá y quizás se dé, ¿verdad?, para un futuro poder colocar un Crazy Design, una colaboración con Tekashi 6ix9ine. Díselo, muchacho, dice usted. ¡Hello, buenas! ¡Hello! ¿Quién me habla con Mortal? Diego, aquí en Metafondo, aquí. ¿De dónde? Tu programa, ¿Desde dónde? ¿Desde qué calle, avenida estás? Yo estoy aquí en Metafondo, aquí. Ok, hermano. Dígame usted, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted son de los fanáticos que está de acuerdo con que Crazy grabe con Tekashi, sí o no? Sí. ¿Y por qué usted está de acuerdo? ¿Qué sea que usted considera que le favorece a Crazy en ese punto? Porque es un artista urbano que todos deben buscar un negocio extranjero para poder subir, llevar como el Alfa, que está internacional, okay, fuera del país. Ok, entonces tú dices que si Crazy Design grabaría con Tekashi, ¿pondría Crazy a nivel del Alfa internacional? Puede ser. Puede ser, dice tú. Dice tú que puede ser. Bueno, gracias por la llamada. Ahí está. 809-241-9910. Mortal. Emisor oficial de la música urbana. Síguela a través de Instagram, @mortal991fm. A mí también, @luisshowrd. Bueno.